los que sienten. Para empezar, dan a conocer mi nombre, Jorge Osvaldo Maturana Correa, de las familias más antiguas de la provincia de Colchagua. Yo nací en esta casa, donde nacimos casi todos nuestros hermanos, en las casas patronales de la Chorrina. Estas eran las casas de administración, pero las casas del fundador de San Fernando, que lo donó Juan Jiménez, ¿no es cierto? Y su esposa, la señora Morales. Aquí nací yo y nacieron la mayoría de mis hermanos. Y aquí vivimos durante 10 o 12 años. Y, como le digo, en ese tiempo era la Chorrina. Después parece que originalmente era Lincoln Lauta o Nincoln Lauta. Aquí viví hasta los 7 o 8 años. Yo soy como medio hermano, diría yo, y mellizo de los maristas, porque nacimos el mismo día, 25 de febrero de 1931, donde hicimos nuestros primeros estudios y después en el Liceo de Hombres, donde ya uno se forma más como persona. Ahí nací ya como deportista, basquetbolista, seleccionado a San Fernando por más de 30 años. Jugué prácticamente en todo Chile. No solo fui basquetbolista, fui seleccionado de básquetbol, de fútbol y de atletismo. Fui campeón de salto alto, salto triple. La satisfacción más grande que he tenido en mi vida, fuera de mi matrimonio y mis hijos, y haber vivido en la familia, ¿no es cierto?, fue el deporte, a la que le he dedicado toda mi vida, y el servicio público. Yo en ese aspecto del servicio público tengo la herencia de mi padre, que murió el año 1956, siendo alcalde de San Fernando. Yo ahí ingresé a la política y fui regidor de San Fernando desde el año 60, a principios del 60, hasta el 73, y volví a ser concejal de San Fernando hasta el año 2010. Miento, hasta el 2012. Estuve en un programa deportivo radial con Chito Morales, en la radio Manuel Rodríguez, en tiempo de Luis Guerra Cruzat. Tengo un profundo orgullo de haber sido el comentarista del Campeonato Mundial de Básquetbol Masculino, sede de Curicó, donde la radio Condel y la radio Agricultura me pidieron que yo fuera el comentarista. De Colchagua fui director fundador del Colchagua en el año 57 y 2 años estuve de entrenador del Colchagua. Fui empleado del Banco Chile, he pasado por varias cosas, corredor de propiedades, transportista, ¿no es cierto?, agricultor, y la verdad que esto me ha entregado una experiencia tremenda, tremenda, que ahora ya, a mis años, ¿no es cierto?, voy recibiendo los frutos de alguna manera.